Alexander prefiere jugar hacia atrás, perdió ángulo. Ana Gonó que levanta el centro, le quedó Bombosa dentro, gol. Less than 15 minutes, Quito had to change almost all of its defensive line. Caicedo stopped during half time. And then abriendo la cancha para que trepe Gregory. Anangoró va a meterse. Anangoró pelea hasta el final. Aucas y Olmedo la gana. Micolta le quedó el Alvarado, le va a pegar Alvarado. Atenta mirada, instrucciones también de Dino. Luego nos va a decir Carlita que les dice lo mismo. Anangoró el golpe de cabeza de Figueroa, finalmente ya se le entregó a Anangoró, tuvo que retroceder y perdió sorpresa. De todas maneras enganchó, le pegó y la manda fuera. Llegó Sociedad Deportiva Aucas, esta vez Anangoró atrevió a pegarle la pelota. Ahora sí Aucas, así se para la subida de Espinosa. Quería falta, era Anangoró, quería falta, no le dan. La salida por el medio. Se viene Anangoró. Montaño, atrás, atención, la tienen por acá, el Aucas. Nazareno con la pelota colocando para Juan Diego Rojas. En la tarde oriental jugando en ese puesto, en el sector central. Domina Anangoró, va sacando la pelota, señoras y señores, metiendo para Palacios, se vería Palacios. Pelota de Figueroa, arriba para Anangoró, se viene Sociedad Deportiva Aucas, ataca el ídolo del pueblo, va a levantar el centro hacia el área, la buscaba Burgo. Eso Montaño con el balón, Quiñones abrió para Anangoró, espera también gracias Anangoró, pelota ahora Quiñones, no pasa. Para Aucas, coronaron inmediatamente, ahora sí viene. Ensaya disparo por intermedio de Anangoró, tiró la pelota, saca. El que aparece es De La Cruz. El cambio de lado perfecto para Mina. Acá la tiene Grandis, a la marca Mina, Anangoró. Intentaba la personal. Ataca Carabalí. Se viene en tres, se defiende en tres. Atención con Muriel. Orlando la tiene Orlando. No tuvo la finura y la sabiduría para defender. Así el árbitro da. Y se vino la lluvia, Carlita, ¿no? Ahora sí, ya se viene la lluvia. Así como se vino Anangoró, Anangoró se junta ahora con Sánchez, la tiene Sánchez. Ya nos cuentas quién se queda con el último lugar. La Liga de Puerto Viejo. Ok. Liga de Puerto Viejo que tiene un punto hasta el momento. Ahora. Juan Diego, Anangoró que lo marca. Le va arrebatando la pelota a Gregory. Se arroja al piso, se la sacó Rich. Encha para Ayala, corre Ayala. Lo marca Anangoró, le va sacando la pelota a Gregory. La tiene Gregory. Sigue Anangoró en poder de la pelota. Uno contra tres. Velasco. Not a good pass from Velasco. One back by Anangoró. And here comes Anangoró coming through. Y now Pablo Burs. Velasco, el centro de Velasco. La va a tomar Marco. Caicedo, ese es el área, Marquitos, pasa el peligro. A ver, ya le está sacando la pelota por allá a Anangoró y pelota al córner que fue Pellerano, ¿no? Y con Garcés que ahora lo va a acompañar. Buen trabajo el de Alan Franco en este partido y la presencia a los tiempos. El centro ya llegaba prácticamente al área chica y se cruza Ortiz. Atenta mirada. ¿Cómo le sienta estos cambios que ya los describía Carlos? Un Deportivo Cuenca que busca con Cuero. Aparece Anangoró, la salida de Anangoró que fue de limpia. Arranca, intenta armar ataque. Ahí está Anangoró, otro en el camino. Ahora sí, Juan Manuel Tevez nuevamente para Anangoró. Anangoró que lo espera Burcio. La tocó para Burcio en el área. Burcio le va a pegar Burcio. El centro en el cuerpo de Larrea. Por la derecha había llegado Anangoró. Anangoró que va a meter ese centro y el cabezazo de pelota. Ataca Estupiñán, Estupiñán con la pelota. Man, intenta meterse. Estupiñán no pudo. Se cruzó bien para sacarla. Encontró espacio, lo persigue Delgado. Ya la tiene Anangoró, deja uno en el camino, va a levantar el centro hacia el área en el cuerpo de Endismina. Otro será de, ah, de todo, ¿no? ¿No? Hasta arquero, de todo. Una vez jugó de arquero, una expulsión, recuerdo. Buen jugador, Facundo Martínez.